Has demostrado ser muy buen empleado. Mi esposa está encantada contigo. Además, eres muy discreto, Gonzo. ¿Cómo voy a defraudarte si tú me diste una segunda oportunidad? ¿Me rescataste? ¿Qué hacemos aquí? Mira, Gonzo, soy empresario. Exporto e importo mercancía. Pero, ¿cómo explicarte esto? Mi mercado no es muy legal que digamos. No sé si me explico. Eres dueño del antro y tu mercancía son las mujeres. Ya ves, no necesitas tanto coco para darte cuenta de eso. Pero me conviene que estés conmigo. Mira, pienso expandir el negocio, abrir más antros en el interior de la República. Y necesito gente de confianza como tú. ¿Qué dices? ¿Le entras? Claro que le entro. ¿A quién no le gusta el dinero? ¿Sí? Eso es todo, mi Gonzo. Sabía que podía contar contigo. Pero eso sí, una palabra de esto a Fátima, ¿eh? Mi familia es punto y aparte y ella no sabe nada de esto. Llévate estas viejas con el gusano, ya te está esperando en el lugar de siempre, ya sabes, ¿no? Sí, señor. Minándole. ¡Muévete! ¡Órale, muévete! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Órale! Tú también, ¿qué haces ahí paradota? ¡Órale! ¡Órale, tú también! ¡No, no quiero! ¡No quiero! Se ve que esta estúpida nos iba a dar problemas. A ver, déjame, es que yo. ¿Tú qué me vas a hacer? Por favor, llévame con mis papás. ¡No, por favor! ¡No! ¡Cállate! ¡Ay, ya me duele, por favor! Ya basta, déjala, es una niña. Tú cállate, no te metas. Que no se te olvide que trabajas para mí, ¿eh? Ya basta, maldito perro. ¿A poco sí? A ver, jálale. A ver si es cierto, pero si lo haces, jamás vas a saber qué le pasó a Lucía. ¿Dónde está Lucía? ¿Qué le hiciste a mi hermana? Te consideraba mi amigo. Tú mismo nos ayudaste a buscarla. Estuviste ahí. No sabes cómo disfrutaba verte llorar a ti y a tu madre. Verte sentir culpable. Siempre has sido un perdedor, Gonzalo. No eres nada. Nada. ¡Cállate! Fue tan fácil llevármela. Era tan inocente y confiaba en mí. ¡Un, dos, tres por Lucy, que está detrás de la lavadora! ¡Ay, me espantaste! Ay, perdóname, Lucy. Es que me mandó tu hermano a buscarte. Quiere que te lleve a la tienda a comprarte una lechita con pan. No ha cenado, ¿sí? No, Gonzalo solo me dio una bolsa llena de dulces. Y además ya tengo hambre. Ay, ese Gonzalo. Pues no se diga más. Vente, vamos a comprarte algo a la tienda antes de que nos la cierren. ¿Puede ser una dona de chocolate con leche? Es que son mis favoritas. Claro que sí, mi vida, pero córrele porque no la cierren. Fue muy fácil llevármela. ¡Cállate! Bienvenido, chavita, bienvenido. Me sorprendió mucho cuando me dijiste que habías conseguido mercancía fresca. Uy, y virgencita, a ver, como les encanta a los clientes. Bien hecho, felicidades. Muy bien, tú muy bien. Aquí está tu pago. Cuéntalo si quieres. Ah, pásamela. A ver, cállate, chamaca. Cállate. Llévatela. ¡Mamá! ¡Mamá! Has mejorado mucho. Porque la primera vez me trajiste a tu novia, pero ella la habías estrenado. ¿Y qué crees? Que así no pagan mucho los clientes por ella. Pero con esta niña nos vamos a llenar de dinero. Muy buenas ganancias. Pues sí, acostarme con ella fue un error, pero ya
entendí cómo es el business. Por eso te traje a la morrita esta. Pues esta morrita es tu pase de entrada a la banda. Así que piensa con esta, sigue pensando con esta. Tienes potencial para el negocio. Aprovéchalo. Ya estás. Y por ser mi amuleto de la suerte, Lucía se volvió el trofeo más importante. Ay, mi dulce e inocente Lucía me hizo el empresario que ahora soy. ¿Dónde está mi hermana? Nunca la volverás a ver. ¿Dónde está mi hermana? Aquí está mi trofeo. ¿Cómo es algo? Y cada que se me pega la gana, vengo y la veo. Aunque ella ni me gusta, ni hasta asco me da. Ándale. Dejé de prostituirla hace años. Quería que solo fuera para mí. Bien dijo Braulio. Lucía fue mi amuleto de la suerte. Investigué las bandas de tratantes, ¿eh? ¿Y qué crees? Descubrí quién es el líder. Vaya, sí hiciste tu tarea, Gonzalito. Esto es un negocio. A mí solo me importa que me sigan haciendo rico y el sexo siempre es bien pagado. Eres un monstruo, Salvador. Un maldito. Fátima, no. No, mi amor, mira, escúchame. Gonzalo nos traicionó, ¿ok? Pero soy yo el padre de nuestra hija. Me das miedo. Me das asco. No. Eres un maldito. ¿Cómo pudiste tener secuestrada a esta niña? Y tratar mujeres. Estás enfermo. No quiero que te me vuelvas a acercar ni a mí, ni a mi hija. Perdiste, Salvador. No puedes engañar a nadie. No, todavía no. Voy a terminar lo que empecé, lo que debí haber hecho. Ya no más. Te voy a matar. ¿Sí? ¡Cálale! ¡Cálale, marido! ¡Cálale! A ver si es cierto. No lo hagas, Gonzalo. Mátame. Compañero, ya lo tenemos. Eres policía. ¿Cómo para mí? Hermano, no lo hagas. Tú no eres como él, tú eres bueno, hermano. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx.